hermanos y hermanas, estos terremotos que nos sacuden todos los días no son por causas naturales. ¡Dejadme, sinvergüenzas! ¡Dejadme! ¡Vete a la mierda! ¡Vete! ¡Uy, qué miedo! Toma, tía. Haberles dejado marchar. Ahora tenemos a 60 millones de norteamericanos muriendo de neumoconiosis. Miles de casos nuevos al día y nadie asume la responsabilidad. Y si piensan que es grave en las ciudades, hagan de mensajeros para la mafia y pasen un día en el supergrid. Es lamentable que el continente sufra tantas pérdidas. ¿Permitirles marchar? Si se venden 6 millones de hectáreas a otro país, tienen permitido hacer lo que quieran con ellas. Cállate. Este es mi programa. Hablas como si hubiera otra opción. La de un... Claro que había otra opción. Al menos la había antes de que empezáramos a subastar parcelas de nuestro país al mejor postor. Por favor, no voy a consentir que digas esto en mi programa. Aquí no se miente. Hola, Dick. Te estábamos buscando. Está bien, vale. Hola, Deacon. Tienes que darnos explicaciones. No tenías que venir hasta aquí. Oh, no tenía ni putas ganas de venir. Solo quería escucharlo de la boca de mi propio camello. Has fallado en tu encargo. ¿Por qué? Tu piloto era inexperto. Tu piloto era tu puta hermana, Deacon. No fue culpa suya. No importa de quién fuera la culpa y siento mucho tu pérdida. Pero era un encargo crucial, tío. Ahora tienes que volver. Teníamos un trato, un encargo más, Laszlo. Hice lo que pude. ¿Ah, sí? ¿En serio? Es curioso, porque si hubiera sido así, nosotros no estaríamos aquí ahora. Y probablemente tú estarías cenando con tu hermana Jude y toda tu familia. ¿Por qué no has mandado a tus matones? Oye, chaval, esto no es una puta negociación como otras, ¿de acuerdo? Tienes que hacerlo sin que nadie te vea. Complétala o mataremos al único hermano que te queda. A propósito, esta vez llegarás más lejos si rescatas del olvido a tu antiguo piloto. Es tu última oportunidad, tío. Aprovechala. Chicos, chicos, tiene una gran misión que cumplir. Alejaos de sus manos, sus ojos y de su puto espíritu. ¡Cielo! Tranquila, será rápido. Así es la vida en el grid. Lo siento, amigo. Buena suerte. Nos vemos en un par de días. Overwatch, para su protección. Llame ahora. Mierda, Dick.
enfermo. ¿Y quién no? Quita. No. ¿Crees que irá contigo? No. Pero tengo que intentarlo. Dale esto, ¿quieres? Sí. Fabrican esas cosas para que no puedas arreglarlas. Ya te vale, tío. Dame un cubo. Sí. Rápido. No deberías beber. ¿Qué tienes de cena? ¿Me quedo y te ayudo a preparar algo? Olvidé lo divertido que eres. Es igual, tengo que volver. ¿Para qué? Tengo un encargo más. ¿Un encargo más? No tengo elección, tío. Lárgate. Deja que te lo explique. ¡Que te largues! Me voy, ya lo pillo. ¿Por qué coño recurriste a mi hermana? Dime. ¡Nuestra hermana! No muero por ese puto Grindic. Volveremos en 2 días. Ya. ¿Es lo que te dijo Jude? Saca tu puto culo de aquí. Los que se aventuren al superficie lo harán por su fuerza y tiempo. Las tribus son portales y dispararán de inmediato. Los niveles del terremoto aumentan. Quédense en las ciudades. Permanezcan a salvo por muchos días. Jesse, nos vemos donde Spanner en 20 minutos.
Fumando estando enfermo. Muy listo. Vas a querer ver esto. Un chasco sobre ruedas. Cállate. Abre el capó. Esto es una... batería de torio. Lo cogí como regalo en mi último encargo. ¿Y la metes aquí? Sí, es un chasis grande y... es lo que tenía Spanner. Manos arriba o daré al coche una mano de pintura rojo sangre. ¿Cómo habéis entrado? Me diste el código, ¿recuerdas? No para que aparecieras sin avisar. ¿Me has traído algo de beber? Mucho mejor. Vaya, Dick. Hola. La tienes grande. Vale. Salud. Salud. Me alegro de verte, tío. Y yo a ti, Spanner. Te follaría ahora mismo. Así que has metido una batería de torio en un capó de mierda. Está oculto en un capó de mierda. Durará más que cualquier vehículo del grid. Y no habrá que negociar por combustible. ¿De qué es la carrocería? Dime. Instalé cristal antibalas incrustado en fibra de carbono y te esperaba para poner el revestimiento. ¿Y esa prueba de balas? No lo he probado. Pero es resistente. ¿Pararía una bala o no? Y yo qué sé. ¿Es que acaso lo vas a usar para parar balas? No. Deberíamos arrancarlo. Vamos. ¿Entonces vienes conmigo? Sí, no puedo dejarte allí, como... ¿Como yo dejé a Judd? Sube. Si te va a matar alguien, mejor que sea yo. Adelante, hermanito. Saliendo de su retiro, los hermanos Campbell cabalgan de nuevo. ¡Me quito! ¿A dónde vamos? A cruzar la frontera, solo sé eso. ¿Y el cargamento? No lo sé. ¿No sabes qué cargamento es? No. Dick, por favor. Joder, ¿qué pasa? No podemos elegir los encargos precisamente. No, pero puedes prepararte. Cuando no te preparas es cuando te alcanzan. Final. Bien hecho. ¿Vais a conducir esto? No parece que le guste el coche. Seguidme. Hacedle caso. Podemos dejaros en el grid a las 2 de la tarde. Id comidos. Pasaréis la noche fuera antes de llegar al muro de la frontera. Debe ser una puta broma. Coordinadas, lugares de repostaje, posibles emboscadas y bloqueos de jacks. Ya habéis tratado antes con jacks, pero ahora están más desesperados. Sin armas ni agua con los que negociar, no duraréis un kilómetro. Tenéis 250 unidades de agua. Negociad con cabeza. Sigues teniendo los detalles de la misión, ¿verdad, Dick? ¿Qué es esto? Todo a su debido tiempo. Guardadlo todo. Sí, salimos en una hora. No tenemos refuerzos, por eso te llamo. Nadie conoce la ruta mejor que tú, Joel. No me harás suplicarte, ¿verdad? ¡Dick!
¡Nos vamos! Sí. ¿Dónde está la primera barricada? A unos 30 kilómetros de B12. Asegúrate bien. Campbell, confirma frecuencia. Confirmada. Permanece en este canal. Informa cuando crucéis la frontera. Recibido. ¿Dónde pasamos la noche? ¿En Black Lake? Sí. ¿Sigues hablando con Eagle? De vez en cuando, sigue aguantando, pero los lagos están contaminados. Necesitarán agua desesperadamente. Sí, supongo. Entonces, seguís... Ya sabes. ¿Seguro que es por aquí? Los jacks bloquean los caminos. No hay otra forma de cruzar. 30 unidades de agua servirán. Déjame hablar a mí. No hagas ninguna estupidez. ¿Yo? ¿Dónde os dirigís? A la frontera. ¿En esto? Llevo 30 unidades, amigo. Necesitamos 50. Bien, 50 unidades. Buena negociación. Mierda. No eres tan guapo como la última que mandaron aquí. ¿Os acordáis? Los chicos se lo pasaron muy bien con esa mujer. ¿Qué coño has dicho? Dick, vuelve al camión. Si queréis llegar más lejos que la última, saca 50 unidades más. Necesitaremos 100. ¡No llegaremos a la frontera! Ese no es mi problema. Si queréis seguir avanzando con ese cacharro lo suficiente como para ver los restos que han dejado los coyotes del último piloto, sacad 50 unidades más. ¿Qué coño? ¡Sube al camión! Podíamos darles tanta agua. Pensé que no teníamos Overwatch. Y no tenemos. Pues tú estabas fuera del coche y yo no he disparado a ese tipo. Vaya, pues allá vamos.
Joaquín Bressner, ¿me recibes? Joaquín Bressner, adelante. Hermanos Campbell. O mejor dicho, hermanos gilipollas, soy Laszlo. ¿Has mandado un Overwatch? ¿Que si he mandado un equipo de apoyo para cubriros? No. ¿Estás seguro? ¿Quién eres? ¿El puto presidente? No tenéis refuerzos, vais solos. Puto chulo. Toma. ¿Y ese puto tenedor? Es adorable. Sal del grid, me dijo. No pasa nada. Estarás bien, nadie resultará herido. Oh, ¿tú qué tienes que decir? Qué pena. Los peces están en la red. No sé si era necesario. Voy hacia ti. ¡Eres Overwatch! ¡Baja el arma! Mi hermano está a tus pies. Bájala y vuelve dentro. Hay un francotirador apuntándote. Lo siento. Está bien. ¿Tenéis agua? Dásela a ella. Sí. Gracias. Ya ha llegado el agua. Gracias. De nada. No te vas a contagiar. Ayuda en algo. Tiene razón. Es causado por la exposición. La primera fase es tos, luego convulsiones, pero puede empeorar. Como la lepra, que envenena mente y cuerpo. Capullo. Cultivamos setas en el campo. Ralentizan un poco los síntomas. Usamos esto para tratar el suelo cuando dejaron de llegar suplementos. Es lo más cercano a la medicina. Es más de lo que tenemos nosotros. En el grid siguen pensando que es un virus y Pharmacade lo receta como tiritas. Uh-huh. Ojalá pudiéramos daros más agua. La necesitáis para cruzar la frontera, lo entiendo. Tendréis que negociar con los Jacks para la carne. Lo sé, pero... No pasa nada. Toma un poco de agua. Qué asco, ¿eh? Sí, eres un poco asqueroso. ¿Dónde podríamos acampar? ¿En las colinas del norte? Eso está lleno de Jacks. Quedaos al pie de las colinas. Probablemente sea más seguro. ¿Esto no es seguro? No con vosotros aquí. Después de la última noche de Tick, el consorcio vino a buscarnos. Ya. ¿Necesitáis más armas? Tenemos, necesitamos agua. Tú necesitas las armas más que nosotros. Deberíais marcharos.
Sí. Gracias, Sigel. Traeremos más agua potable a la vuelta. Te lo prometo. Claro. Quiero alejarme de la carretera por si impacta un rayo. No he visto una noche tan clara en el grid en años. Sí, pero eso no nos ayuda. Hablando de ayudar, haz tu parte. Es una lona muy grande. Es un coche muy grande. ¿Esto es lo único que podemos hacer? Mientras los jacks no tengan rastreo por calor térmico, sí. Voy a mear. Quítale el arma. Venga, tío, eso es caro. No te lo vas a terminar. ¿Dónde está el cargamento? He dicho que ¿dónde está el cargamento? No lo hemos recogido aún. Y una mierda. Iré al coche. Chicos, manteneos en pie. ¿Qué coño? Gracias. No he sido yo. He sido yo. ¿North? Hola, Campbell. ¿Tú eres Overwatch? De incógnito. ¿Y tú lo sabías? La llamé. Maldito seas. Tendréis que moveros si queréis llegar a la frontera. Podemos mantener de 22 despejado desde aquí. North, siento interrumpir la reunión familiar. Recibo una simpática cantidad de radiación proveniente del precioso vehículo que conducen. ¿Resistente? Compruébalo. Owl, ¿qué tipo de fuga tenemos? Sí,
Hay una brecha y como creo que me oyen, diré que no es letal. Bien, chicos. Probablemente. Tenéis que iros ya, por favor. Dime, ¿qué esperas que diga? No quiero que digas nada ahora. Os hablaré por radio cuando lleguéis a la frontera. Me alegro de verte, capullo. Jesse, yo... Sube al coche. ¿Por qué crees que podemos confiar en ella? Jesse, es tu exmujer. Nadie conoce mejor el Grid que Nor. Laszlo nos ha dejado solos y ella es la única con la que puedo contar. ¿Por qué? ¿Qué te ha pedido? Nada. Me dijo que te diera esto. ¿Qué significa? Un pin de una granada. De la primera vez que me salvó aquí. Qué tontería. Calla, imbécil. Pásame el walkie. Quan Yin, ¿estás ahí? ¿Habéis cruzado la frontera? Quedan 80 kilómetros. ¿Y el cargamento? Dick tiene el itinerario y las instrucciones. ¿Y qué es el cargamento? No necesitas saberlo. Cambio y corto. ¿En qué coño nos has metido? ¿Tengo problemas? A 80 kilómetros de la frontera. Sin incidentes. Deberían llegar en unas horas. ¿Sin incidentes? No me toques. Creo que tuvimos dos incidentes. Reza para que lo consigan, ¿vale? Ya sabes quién es la siguiente si no lo logran. ¿Se ha sorprendido Jesse al verte? Como mínimo, se ha cabreado. No podemos cruzar la frontera. El siguiente cruce se aleja demasiado de la carretera. Lo sé. Vigilaremos desde O76 y les recogeremos cuando vuelvan. Sí, claro, si vuelven. Canadá es un país de caníbales, no lo olvides. ¿Crees que un dron duraría en el otro lado? Lo veremos. Northowl, ¿estáis ahí? A 3 kilómetros de la frontera oeste de la puerta. Nos acercamos. ¿Cómo va la brecha? Igual que antes. Tened cuidado. Sí, bien. Vamos a soltar un dron, a ver cuánto dura. Gracias. Hablamos al otro lado. ¿Metiste tú el dron? ¿Lo metiste tú? Tenemos a tiro. Salid del coche. Qué trasto de mierda. Tenemos agua. 100 unidades. Dios, los famosos hermanos Campbell. Ay, sois más feos de lo que dicen. Nos han llegado rumores de que anoche os cargasteis a 4 tíos. Fue una emboscada. En Black Lake. Necesitaré 100 unidades por cada uno de ellos. ¿Como indemnización? Solo nos quedan 100.
¿Solo traéis 100 a la frontera? Hemos cruzado muchas veces con menos. Las cosas cambian. Esto se ha puesto muy feo. Cada vez venís menos capullos por aquí. No tenemos 400 unidades. Pues volved a por ellas entonces. Eso no es posible. ¿A dónde os dirigís? No me hagas volver a preguntártelo. No lo sabemos. ¡Y una mierda! No te preguntaba a ti. Es verdad. Es verdad. ¿Me tomáis por estúpido? Podríamos hacer que cruzarais a pie. Y ver cuánto tarda alguien en traernos vuestras cabezas. ¡Para! Debajo del capó. ¡Maldita sea, Dick! ¿Qué has dicho? Digo que abras el capó. ¡Ábrelo! ¡Vamos! Batería de torio. Vamos a por más. Coged el agua, dejadnos pasar y os traeremos una. Volveremos en unas horas. Tenemos que pasar por este control. Es el único camino. Coged el agua. ¡Cogedla! Nos veremos muy pronto. Si no nos traéis una batería de torio, no os libraréis de la muerte. Ninguno de los dos. Hemos cruzado la frontera. Bien hecho. Tomad la S-64 Norte. Seguid en contacto. Recibido. Vaya, gracias. North, estamos al otro lado. ¿Owl? Sí, estamos cerca. Chicos, os tenemos a la vista. Bien, allá vamos. Bienvenidos a bordo del Air Owl. Les habla el capitán. Si miran abajo, verán a dos capullos dirigiéndose a su muerte. ¡Eh! Mira la carretera. Descansaba los ojos. Ya. Ni una puta alma. Seguid, chicos. Hay un coche de repostaje ahí delante. Bien, aquí empieza lo divertido. Espero que lo hagáis mejor que ellos. Wang Jin, hay varios tíos muertos en el camino. ¿Qué hago? Comprueba el GPS. Ya. ¿Qué dice? Estamos a 20 clics. Campo a través. Bien. Proceded. Hay algo grande.
grande ahí delante. Sí, lo es. Pero no dije que era fácil. Buscad el maletín en esas coordenadas. Que nada os detenga. Adelante. Owl, ¿estás ahí? Os tenemos a la vista. La zona está llena de jacks. Cuidado con las pistolas. Un disparo y caerán sobre nosotros. Sobre vosotros. Bueno, ya me entendéis. Entrad por el lado oeste de la valla. No hay jacks a la vista. Voy a hacer un barrido, a ver cuántos cuento. No hagas ninguna estupidez, ¿vale? ¿Yo? Dick, si logras cruzar la valla, ve a la izquierda. Hay menos jacks. Sígueme. Bien, seguid mi voz. Os llevaré a un lugar seguro. Solo uno. Adelante. Parad. Despacio y en silencio. No hagáis ruido. Bien, cuidado. A la derecha. Pasad el coche rojo. Adelante. ¿Le veis? Bien, seguid. Gira. Vamos, chicos. Bien, despejado por ahora. Mierda, perdón. Es aquí. Dios santo. Y ahora rápido, no tenéis mucho tiempo. Eso para ti. ¿Desde cuándo no habláis? Da igual. Se cortó la comunicación, ¿no? Te mereces algo mejor. Todo saldrá bien. Bonita charla. Tranquilo, por favor, nos envía Wang Jin. ¿Y el cargamento? Dame el código. No se lo di a ellos. ¿Crees que te lo daré a ti? Somos tu única salida. ¿Cuál es el código? Si cruzamos la frontera con esto, tendremos que saber lo que llevamos. Lo siento. No, no creo que lo sientas. Dame el puto código. Tío, no tienes que morir aquí. 3-0-6-7-6-1-5. ¿Qué es? No lo sé, viales o algo. ¿Qué es? ¿Un compuesto químico del reactor? ¿Es un arma? No. Es una cura. ¿Una cura? Para la epidemia, los pulmones. Fuimos a la fuente buscando las causas y encontramos una vacuna. Está compuesta de desechos y setas. ¿Para qué quiere esto, Laszlo? Es una importante moneda de cambio. ¿Moneda de cambio?
¿Sabes cuántos están muriendo por esto? Mierda, Eagle. ¿Cómo se usa esto? Una inyección diluida, directa al pulmón. Matadme. Por favor, matadme. Ya estoy muerto. No sirve de nada volver sano e intacto. Os matarán a vosotros y a vuestras familias. Dick, Dick, se aproxima Jax. Tenemos que irnos. Joder, vamos, nos vamos, venga. Lo siento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Os pido educadamente que corráis todo lo que podáis. ¿Qué coño hacemos? No podemos darle esto a Laszlo. Oh, ¡mierda! Tenemos que cruzar la frontera. Moveos rápido, los Jacks os persiguen. Van en moto y son rápidos. Mierda. Si van en moto, nos alcanzarán. Tenemos otro problema. Perdemos batería. No creo que lleguemos a casa. Puto trasto. Llama a Spanner. Spanner, ¿estás ahí? Dick. Dime, ¿cómo va la...? La batería pierde potencia, nos persiguen ya. Recibido, ¿dónde estáis ahora? Cerca de la frontera, al norte del muro. Intentando llegar a Black Lake. Recibido. Directa al grid. ¡Spanner! ¡Spanner! North, ¿dónde coño estás? North, ¿dónde paramos? ¿A qué distancia están? North, ¿dónde coño están? Mira tú por dónde. Hemos encontrado a sus Overwatch. Está bien. Llevadlos al muro. ¿Dónde están? No lo sé, han debido perder el dron. Tú conduce, ya llegaremos. Dick, ¿me recibes? Campbell, informa de tu posición. Joder. Susie.
pero han visto el interior. Deberían estar cerca de la frontera. ¿Deberían, dices? ¿No los tienes localizados? ¿Es que soy el único que trabaja aquí? No puedo hablar con ellos por radio. O sea, que podrían estar muertos. Sí, podrían. Pero creo que se dirigen a Black Lake. Nueva estrategia. Iremos nosotros. Hay una razón por la que pagamos... Ese maletín es muy valioso. Si no sale del grid, pagar es la menor de nuestras preocupaciones. Debería haber montado el puto tanque. ¿Dónde estamos? Cerca, pero ¿qué coño haremos cuando lleguemos? ¡Se están acercando! ¡Que se levante! Relájate. Todo saldrá bien. Diles que no se acerquen tan rápido a Mamá Oso. Díselo. Dick, Jesse. North, ¿qué coño? Estamos cerca de la frontera. Está bloqueada. No sé lo que tenéis detrás. Nos han pillado en la frontera. Enciende una bengala, Jesse. Pensé que ibais a montar un numerito, chicos. No tenemos la batería de torio. ¿Por qué no? Te mentí. No era cosa nuestra. Tienes huevos, chaval. Mira, quédate con la batería de torio. Con el camión. Y nos iremos de aquí con nuestro Overwatch. Ah, con que queréis iros de aquí, ¿eh? Iros de aquí. Sí, suena muy bien. El único problema es que nos hemos acostumbrado a tenerles aquí. Ya son como de la familia. ¿Llevo razón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que os den! ¿Por qué no me dices qué es lo que lleváis? Parece que es la única moneda de cambio que tienes. No puedo enseñarte el cargamento. Conmigo no se juega. Hermanos Campbell, adelante. Recibido. Bien. Menos mal que me recibís. ¿Habéis cruzado la frontera? Sí, así es. Vamos hacia el punto sur. Ah, empezaba a inquietarme, Deacon, porque no volvierais a casa. Y me pongo como loco cuando me inquieto. Como una puta cabra. Nos han perseguido. Eran Jacks. Bueno, pero dime. ¿La recogida ha sido un éxito? Afirmativo. Vamos a casa. ¿Por qué no nos reunimos en Black Lake? Mejor fuera del grid. No se te ha perdido nada en Black Lake. No era una propuesta, Deacon. Nos vemos pronto. Gran trabajo. Soy un fiera. Prepara el equipo para Black Lake. Daos prisa. Tendréis que dejar aquí el cargamento si queréis iros. Jesse. Sé lo que hago. Pues yo lo dudo bastante. Ábrelo. ¿Qué?
¿Qué coño es eso? No nos lo han dicho. Ya sabes. ¡Y una mierda! ¡Cuidado! No lo sabéis, ¿eh? Creemos que es una cura. ¿Una cura? Sí, pero no se la daremos al consorcio, ¿comprendes? En eso estamos de acuerdo. ¡Atad a estos cuatro! Espera, ven con nosotros. Tú también tendrás acceso a ella. Tengo todo el acceso que necesito aquí. Sí, pero hace falta un médico. Alguien tiene que diluirla e inyectarla. Hay uno en Black Lake. Ven a Black Lake y lucha con nosotros. Lucha por tu libertad. Mi hija recibirá la primera cura. Sí. Claro. Por primera vez, tu bocaza nos saca de un problema. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? ¿Seguro que sabes lo que haces? No te preocupes. He hecho cosas peores. Dick. Sí, ya sé que no debería... No, no es eso. Oye. Lo que le pasó a Jude no fue culpa tuya, fue mía. No, Jesse, sé que... No, yo tendría que haber estado allí. Sabía que no estaba preparada. Aquí estamos haciendo algo bueno, Dick. Terminémoslo. ¡Vamos, cabrones! Los satélites no funcionan en el grid. Estamos quitando canales. Aseguraos de introducir las coordenadas antes de marcharnos. Recordad, no hay por qué dejar vivo a nadie. Solo quiero ese puto maletín. ¡Venga! ¡Nos vamos! No veo coches del consorcio. Déjame ver. No están aún, pero llegarán pronto. Vamos. Venid a por ellas. Toma. ¿Una cura? Ya lo veremos. ¿Es un compuesto de micelio? Es lo que dijeron. Vaya setas. Bien, vamos a probar. ¿Sabes cómo administrarlo? Diluido, directo al pulmón. No quiero matarla. ¿Qué es lo que has dicho? Pónmela a mí. Sí. Pónsela él primero. Está bien. Es curioso. Siempre tenías una visión pésima del futuro. Y ahora luchas por salvarlo. Sí, bueno. Espero que esa cura sea útil. Y no siempre tuve una visión pésima del futuro. Simplemente no quería dar mi vida por él. Pero esta gente merece ser salvada. Lo siento, no pretendía... No. Te supliqué que salieras del grid y dejaras esto.
Sin ti no hubiéramos sobrevivido. No, desde luego que no. Espero no interrumpir nada, pero Laszlo y sus secuaces están a 2 kilómetros. Dick, ¿cómo vais ahí dentro? Bien, preparándolo todo. Span, ¿cómo va eso? Necesitamos más tiempo. ¿Dick, estás segura? Sí. ¿Listo? ¿Qué debo sentir? Espero que nada todavía. ¿Puedo sentarme? Despacio, sí. Por lo menos no me ha matado. Ven, cielo. ¿Qué tal ahí fuera? En formación. Las cargas alrededor del perímetro. No te preocupes por Jesse, es el mejor conductor que conozco. Mientras el coche no explote, estará a salvo. ¿De qué hablas, Span? ¿Dónde está Jesse? Jesse, ¿qué haces? Spanner dice que la batería del Dorio es inestable. Protege la cura, Dick. Intentaré ganar tiempo. Ya viene. Preparaos para el ataque. Mi señal. Hay una posibilidad de que no sean tan estúpidos como pienso. Permanece atenta. ¿Puedo hablar con Dick, por favor? Está indispuesto. Escúchame, capullo. Todos os indispondréis si la cagas. ¿Entendido, Jesse? ¿Lo has entendido? ¡Cambio! Lo siento, rompo el trato. Dios mío, ¿dónde coño va? ¡Cogedle! ¡Vamos! Digno está, repito, digno está. ¡Tomad Black Leg! ¡Matadlos a todos! Thank you.
puedo, voy a hacer algo bien hecho. Encontré. Mírate. Pedazo de mierda. Nada de esto era necesario. Tendré que matar a tu hermano. Y créeme, va a sufrir lo suyo. Todos sufrimos. Pero nadie más que tú. Joder. Detrás de ti, capullo. Solo dos. El último está en buenas manos.